Nosotros no disponíamos de información operativa ni de inteligencia sobre la situación y el paradero del señor Carles Puigdemont. De haberla dispuesto, evidentemente, teniendo una orden de detención, se hubiese procedido de acuerdo a derecho. Nosotros lo visualizamos cuando va acompañada de una masa y acompañado de autoridades políticas en que no hacen oportuno ni idóneo la intervención en ese momento. Nosotros habíamos diseñado un dispositivo en el que el señor Puigdemont tuviese la voluntad de participar realmente en el que era el pleno de investidura. El señor iba acompañado de la segunda autoridad, o podía ir acompañado de la segunda autoridad de este país y de varios expresidentes. Nosotros tenemos abierta la investigación, que no descartamos más detenciones